A partir de la próxima semana se empezarán a realizar de 3.000 a 3.500 pruebas diarias en Bogotá para detectar el coronavirus. Así lo anunció el secretario de Salud, quien dijo además que se adelanta una investigación en contra de un médico por supuesto contagio involuntario a otros profesionales de la salud. Al anunciar que se triplica la realización de pruebas para COVID-19 en la ciudad, el secretario de Salud advirtió cuáles serán los grupos poblacionales priorizados para las evaluaciones, además de quienes han podido tener contacto con pacientes contagiados. Empezaremos por los profesionales de la salud, por las enfermeras, por las médicas y médicos que están en los servicios de urgencias, en las salas de reanimación, en cirugía y en unidad de cuidados intensivos. También tendrá prioridad el personal de Transmilenio y de atención a la tercera edad, los recolectores de basuras, personal de penitenciarías y la fuerza pública. Por otro lado, dijo que ya se investiga al médico del policlínico de Olaya, que no habría respetado la cuarentena a su regreso de Brasil. Le puedo confirmar, elevamos una queja al Comité de Ética Médica del país para que investigue si hubo alguna presunta conducta que sea de carácter reprochable. Dijo que el policlínico de Olaya está cerrado por ahora, pero podrá ser reabierto si existe la necesidad de atención a pacientes. Frente a las críticas por el contrato para habilitar a Corferias como hospital provisional, dijo que las 2.000 camas presupuestadas se pondrán en funcionamiento de forma progresiva, de acuerdo con la evolución de la pandemia. En Corferias no va a haber servicio de urgencias, en Corferias no va a haber consulta externa. Van a recibirse pacientes remitidos de otra institución que ya han sido evaluados y que presentan una condición de salud de mediana o de baja complejidad. Aseguró que los costos de montar el hospital provisional en Corferias en un plazo de un mes distan demasiado de los grandes centros de atención que tendrá Bogotá en los próximos años.